100 Urbano. Tú me lo puedes repetir, no escuché lo que ella dijo, pero tú me lo puedes repetir. Bueno, básicamente ella expresó de que no va a hablar de ti ya de ahora en adelante, de que tú no tienes que también hacerle pauta de lo que ella tiene que hacer cuando la invitamos aquí a la cabina de los Focus Radio para que ustedes sus diferencias la dirimieran en un freestyle. Básicamente eso fue lo que ella dijo. Okay. Bueno, en verdad yo creo que esa es la mejor decisión que ella toma, porque tú sabes que yo siempre he dicho lo mismo desde que tú me la presentaste cuando ella fue a grabar en Quisquellano. Que la llevé allá a los estudios de allá de Nico, y que Nico, cuando tú querías como corregirla de la canción de Quisquellano, básicamente Nico te sacó del estudio, dijo que como que tú no tenías que estar ahí, que no te tenías que meter en eso. ¿Que Nico me sacó del estudio? Sí, Nico te sacó de la cabina diciendo la palabra de Mirka de que tú no debe de meterte en esos asuntos a la hora de que ella estaba grabando. 100 Urbano. Bueno, eso fue lo que ella dijo. Bueno, wow, yo me hubiese gustado escuchar eso y escuchar el tono de voz con el cual ella dice eso. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todo el público que está en sintonía. Me da mucha pena tener que decir ya personalmente que una persona puede tener problemas de mitomanía o de hablar mentira crónica. Lo entiendo muy bien, porque ella incluso en el tiempo que fue a mi estudio negaba su relación con John Distrito. Ellos todos tenían amores y engañaban al público. Y luego duraron un tiempo para declarar su amorío, y entonces después que terminaron también ella lo negó y engañó. Es una persona muy engañosa, una persona muy, muy mentirosa, muy falsa. Entonces, lamento recordarle a ella que un problema que yo tuve con Lápiz Consciente hace un tiempo, por una cosa de unos pagos en Clínico Estudio, si ustedes se recuerdan, la persona quien dio la cara fue Meli Mel. Incluso en otro encuentro que hubo con Nico y Vaquero por un tema relacionado al de Quisquellano 3, quien dio la cara públicamente en Twitter fue Meli Mel. ¿Por qué? Porque yo soy la que manejaba todo lo que tiene que ver con contabilidad y tanto maximización. O sea, cuando las canciones se mezclan, todas las opiniones siempre son pasadas por dos, porque yo soy coproductora y Nico y yo trabajamos como un equipo. Y tú, a lo mejor, eres más claro y testigo de eso, que has llevado artistas a mi estudio, tú voy a como Nico, pedía de mi aprobación, y yo hasta grabo artistas, que es un mérito que yo no me doy, pero todo el que trabaja conmigo sabe que yo me grabo y grabo a los demás. Eso no es. Hola. Dígame, Limel, que no te escuché. ¿No se escucha lo que yo dije? No, dímelo. La última parte. Bueno, te estoy diciendo que me da una pena tener que decir que es una persona un poquito enferma, o sea, que sufre de hablar mentira. Parece que es una costumbre que se le quedó, porque ella se sabe que negaba su relación con John Distrito al comienzo. Y luego fue que ella se declaró con él. Y en esos días terminaron, y todavía ella, si yo no hubiese dicho que terminaron, y John Distrito no se hubiese declarado, el público no lo iba a saber. O sea, ella es una persona que está acostumbrada a mentira, ¿entiende? Okay. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se recuerdan una vez de un conflicto que hubo entre Nico y Lápiz la segunda vez por una cosa de una producción de un pago? Sí, claro. ¿Ustedes se acuerdan quién fue que dio la cara en la entrevista? Bueno, yo creo que fuiste tú que hablaste de eso. Meli, gracias. ¿Tú eras la contable de Nico? No solamente contarle, sabes que soy coproductora porque tú has tenido la oportunidad de trabajar conmigo y tú sabes que yo misma me grabo y grabo a los artistas también y mezclo la voz. Okay. Eso tú lo sabes porque has trabajado conmigo. O sea, yo y Nico trabajamos como un equipo. Ella simplemente no encontró qué decir, como ella es una persona que ella sí tiene que hablar mentira. Desde su inicio se dejaba manipular de John Distrito, ¿entiendes? Es una persona que tiene que estar, se ha acostumbrado a desarrollarse en el mundo de la mentira y de la farándula. Obviamente se le ha quedado esa costumbre de hablar mentira, pero lamentablemente ya le fallaron los cálculos y ella olvidó que públicamente todos los encontronazos que han habido
con cosas de Nico y cosas de contabilidad, siempre yo soy la que tengo que terminar dando la cara, porque yo soy la que manejo la contabilidad y yo soy la que despacho las materializaciones que se hacían en Clínico Estudio, porque trabajábamos como un equipo, porque un productor mezclando una canción se le saturan los oídos y necesito una segunda opinión de una persona que quizá no está ahí todo el tiempo mientras están mezclando. Ya la parte final, ya que urbano.net. Tu amiga la Berni, ahora, me da esta parte final, en la parte final ya, ya que venimos con la Berni atrás, que está haciendo su lío aquí, está haciendo huelga en la cabina. Palabras finales ya para Milka, que dice. Esas son cosas que Milka la aprendió de la Berni, por cierto. Por eso era más perra. Ya lo sabes. Bueno, lamentablemente. Palabras finales ya, palabras finales. Es pena que se hagan, ya que se llega a un punto de inventar. Milka de verdad debe de acordarse que las noticias salen. Y el problema que tuvo Nico con Vaquero, me limé el foque de la cara porque tenía la autorización para hacerlo. Porque Nico siempre me tiene pendiente en todo. Y me gustaría hasta que lo llamen para que le hagan quedar mal. Porque usted sabe que Nico y yo, nunca nadie que ha estado cerca de mí ha tenido problemas conmigo. Esos son gente así, como los pájaros sin nido, que se inventan que me limé, pero nunca nadie a mi cercanía ha tenido problemas conmigo. Gracias a Dios. Ok, bueno, pues entonces gracias a Melimé, ¿verdad? Urbano.net.